Hola, un saludo desde AndroidPC.es. Hoy os traemos un unboxing. En este caso se trata del mini PC en formato Barebone Shuttle XPC NC03U. Un modelo muy compacto que solo tiene un volumen de 0,83 litros, o sea, realmente reducido, y que viene ya con un procesador integrado. Solo tenemos que poner la memoria y el almacenamiento que nosotros queramos. En un formato muy robusto y compacto, ya veremos. Vamos a verlo en detalle ahora mismo en el unboxing y luego en una review, que tendréis el enlace en este vídeo cuando esté realizada en todo detalle, comparándola con un montón más de mini PCs de su sector, y veremos qué tal funciona. Vamos a ver ahora el unboxing que hay dentro de este paquete y que nos presenta este mini PC. Primer punto, vamos a ver un poco las especificaciones. Aquí viene una tabla básica. Este modelo cuenta con un procesador Intel Celeron 3865U Dual Core, pero también hay otras variantes con Core i5 y i7 de última generación. Así que, dependiendo de lo que vayamos a usar en este mini PC, tendremos que optar por uno u otro. Este es el modelo más básico, que es dual core y monta una Intel GPU HD Graphics 610. Dentro podemos montar dos módulos Odin de DDR4 hasta 2133 MHz con un máximo de 32 GB, o sea 16 por cada Odin. Dispone de salida HDMI y DisplayPort, o sea podemos conectar dos pantallas a la vez, y nos permite sacar por el DisplayPort 4K Ultra HD a 60 frames por segundo. Dentro podemos montar un disco M2 y también viene integrada una tarjeta Wi-Fi VGN M2. Aparte tiene lector de tarjetas SD, un puerto USB interno por si queremos almacenar, por ejemplo, para cartelería, pues imágenes o vídeos internamente. Y también podemos poner un disco de 2,5 hasta 15 milímetros de espesor. Cuenta con una red gigabit LAN y un conector RS232, puertos USB 3.0, uno de ellos tipo C, y USB 2.0. Vamos a ver qué hay dentro y vamos a ver qué nos ofrece este modelo. Mira, aquí ponen las medidas también, 142x142x42. Así que veamos qué cuenta dentro de esta caja el mini PC. Abrimos. Shutter, como siempre, cuida mucho sus paquetes, todo está protegido y bien empaquetado, así que no vamos a tener ningún problema en el transporte con él. Aquí viene la unidad central, siempre muy protegida, como vemos, todo perfectamente protegido, el corcho, así que no habrá ningún problema. Y vamos a ver qué más hay. Sílica, como siempre, para proteger de la humedad. Y otra caja con los complementos. Vamos a ver qué encontramos en los complementos. Aquí tenemos siempre se cae algo. Bueno, como vemos, viene cargadita de cosas, ¿eh? Tornillería de fijación, unos pies para ponerlo en horizontal o en vertical, como queramos. Con estos pies lo podemos posicionar. Diferente tornillería y unas patas de goma según en la posición que lo pongamos. Un soporte VESA de 75 y de 100. Aquí lo tenemos, lo podemos colgarlo de cualquier monitor, con lo cual es algo que se agradece siempre. Un CD de drivers, también los tenemos disponibles en la web,
y un manual donde explica todos los componentes del mini PC y cómo montar las diferentes piezas de ampliación, ¿eh? Siempre los manuales de Shuttle son muy muy completos, muy claros, muy bien escritos, vienen en español, con lo cual recomiendo siempre echarles un ojo, ¿eh? Aquí tenemos todos los componentes que vienen, todo perfectamente explicado, dónde tenemos que montar la memoria, cómo se tiene que montar, las patas, todo, bien, todo perfectamente explicado. Son unos muy buenos manuales y vale la pena echarles un ojo. Aquí tenemos el caddy, el soporte para el disco que va en el interior. Así lo encajamos aquí y luego lo montamos en la caja del mini PC. Ahora veremos cómo es. Más tornillería y el transformador eléctrico con su cable de conexión a la pared. Un transformador convencional, clavija de 5 milímetros, redonda, fácil reemplazar con cualquier transformador de portátil. Siempre tendremos reemplazo para este modelo, que son 19 voltios por 3,42 amperios. Potencia suficiente para hardware que vamos a montar, los discos duros, todo lo que queramos instalar, no tenemos problemas. Con este modelo hay de sobra. Las CPU son 15 vatios TPD y si va sumando discos y tal, no va a llegar nunca a este consumo. Vamos a ver el mini PC en sí. Que tenemos, protegido, siempre protegido. Bueno, ya podemos ver. Shuttle y todo esto, todo es plástico, pero tiene un acabado así como laminado, lijado, bastante interesante. Aquí tenemos. Las dimensiones muy 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 compactas. Y bueno, vamos a ver qué tenemos en este mini PC. Por un lado, aquí tenemos USB 3.0, USB 3.0 con conector tipo C, lector de tarjetas SD, dos LEDs de estado, uno de almacenamiento y otro de encendido, el botón de encendido. Aquí tenemos dos orificios que parece que nos pueden permitir sacar antenas wifi, ¿eh? por aquí, y además ventilación para ranuras de ventilación para el ventilador interior, bloqueo Kensington, y aquí en esta lateral tenemos los cuatro orificios roscados para colocar las patas que venían ahí en el paquete, por si queremos colocarlo así, en esta posición. Y el conector COM, para si necesitamos algún uso industrial o de algún periférico que use ese sistema. Y aquí en la parte de los conectores principales tenemos el conector DC-IN, HDMI, 1.4, 4K hasta 30 frames por segundo y DisplayPort, que este sí que nos permite 4K hasta 60 frames por segundo. Conector Ethernet, gigabit, dos puertos USB 2.0 y el jack de audio 3.5 con compatible con auriculares. Modelo que aúna en dos formatos como el diseño industrial y a la vez puede ser válido perfectamente para tenerlo en casa, como mini PC. Aquí en la parte trasera tenemos los agujeros ya previstos para meter las cuatro patas de goma que hemos visto antes, así, o si queremos tenerlo en posición horizontal. Y aquí tiene dos insertos también para si queremos roscar el soporte VESA y engancharlo a un monitor en esta posición. Bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver qué hay dentro y así salimos de dudas. Bueno, ya hemos abierto el NUC, hemos quitado los tornillos, solo hay que quitar estos dos tornillos de aquí,
entonces la tapa sale a presión y aquí tenemos el primer nivel del NUC, bueno, del mini PC. Aquí podemos ver el conector del el conector SATA 3, ¿eh? Ahí tenemos para poner un disco de 2,5 que va aquí a la tapa. En la tapa tenemos estos cuatro puntos de fijación donde fijaremos el caddy que hemos visto antes, y aquí va el disco, ¿eh? Que queda fijado a esa tapa y luego se conecta a este puerto SATA. Aquí tenemos el módulo de memoria DDR4. Ahí tenemos. Solo hay que encajarlo y montarlo. Y aquí tenemos el módulo Wi-Fi, ¿eh? Que viene a una antena interna que tiene aquí. Pero que si somos un poco manitas, yo creo que incluso se puede sacar a estas antenas externas, ¿eh? Con unos tails se lleva y lo tenemos ahí. Para ver la otra parte de la placa, solo hace falta irte aquí. Hay un punto en un lado, a ver si lo encuentro. Aquí tenemos que está a presión. Hemos seguido la línea de presión y ya desmontamos la tapa. Y aquí podemos ver la otra cara del mini PC. Una memoria RAM, otra memoria RAM, o sea, tenemos una y dos, con lo cual trabajan dual channel y eso mejora bastante el rendimiento. Y aquí podemos ver el sistema de ventilación. Tiene un blower que saca el aire por aquí, por un lateral. Y tiene a la vez una gran placa de fundición que aúna los componentes más calientes. Y ahí podemos ver unos pipes de cobre contra la CPU. Ya veremos qué tal se comporta acústicamente y cómo funciona. Y bueno, aquí tenemos también el Zócalo M2 para el almacenamiento de ese tipo, en esa ranura. Como vemos, un modelo muy muy compacto que con sacando dos tornillos lo tenemos todo disponible para trabajarlo. Pesa medio kilo aproximadamente y tenemos acceso a todo el hardware de un solo golpe. Bueno, vamos a ver qué tal se comporta este mini PC y cómo se defiende comparándolo con todo el resto de mini PCs que hemos analizado. Así que nos vemos en AndroidPC.es. No olvidéis leeros la review cuando esté publicada. Un saludo.